Hola amigos, el día de hoy les traemos un nuevo video y les vamos a mostrar cómo preparar estos exquisitos y riquísimos tamales locos. Son tamales muy sencillos, salsa de jitomate, queso si quieren ponerle queso y si no pura salsa. Acompáñenos y les mostramos cómo prepararlos. Y los ingredientes para nuestros tamales locos, porque son tamales locos, son manteca. Yo solo tengo aquí aproximadamente un cuarto de manteca. Un cuarto de manteca, no necesito tanta. Kilo y medio de masa. Tengo una pizquita de polvo para hornear, o royal, como lo conozcan, polvo para hornear. Si no tienen polvo para hornear, pueden usar bicarbonato de sodio. De igual forma les ayuda a levantar su masa. Sal, queso para nuestro tamal. Las hojas de plátano. Yo encontré hoja de plátano cocida, me evito el estarla asando. Ya está cocida, ya está asada. Ya nada más la partí así en pedacitos. Cebolla, ajo para nuestra salsa. Yo voy a ocupar ahorita unos 7 jitomates, 5 chiles y epazote. Esos son nuestros ingredientes para dar inicio a nuestra receta del día de hoy. Ahorita lo que voy a hacer es poner a cocer mis jitomates para mi salsa. Los ponemos a hervir. En poquita agua, nada más hay que medio se sancochen para poder preparar nuestra salsa. Ahorita los veo. Ya tengo aquí mis jitomates cocidos. Voy a molerlos ya. Para freír mi salsa. Esta parte ya tengo mi cazuela también ya calentándose para aquí guisar mi salsa de jitomate. Pongo en mi vaso mis jitomates, mi vaso de la licuadora, con cuidado. Hacerlos tantito porque no cupieron. Y mis chiles. Aquí sí les recomiendo que su salsa quede un poquito más picosa de lo habitual, de lo que generalmente estén acostumbrados a dejarla, porque ya en el cocimiento, no sé si sea el vapor o la masa, se absorbe un poco el picante y la sal. Entonces sí tiene uno que subir un poquito la sal y subir un poquito el picante. Pongo tantita más para que le ayude a moler. Una pizquita de sal. Su ajo, su cebolla. Esta vez van a ser unos tamales locos. Pero va a estar más rico de la vida porque se reservamos. Por aquí checamos si ya está caliente nuestra cazuela. Uy, me quemé. Ponemos tantito aceite. Sofreímos tantita cebolla para darle saborcito a nuestra salsa. Thank you.
entonces vertemos nuestro jitomate. Dejamos que hierva para no dejar perder lo que nos queda aquí. Ponemos la agua donde pusimos a cocer nuestros jitomates. Ponemos. Ponemos una ramita de epazote para que le dé sabor. Y vamos a ver qué tan espeso o líquido nos quedó. Si nos quedó muy espeso y no nos gusta, podemos ponerle tantita agua en la que cocimos nuestros jitomates. O si nos gusta espesito, igual, podemos dejarlo así. Vamos y esperamos a que hierva unos minutos. En lo que nuestra salsa se sofría, ya vamos a amasar o batir nuestra manteca. Yo lo hago así porque así me enseñaron a mí. Yo ya la tengo aquí un poquito batida porque luego nos la dan hecha así sólida y necesitamos que esté un poquito más líquida. Si gustan calentarla, mi mamá sí lo hace, ella la calienta en la estufa que se derrita y ya luego se la va poniendo poco a poco a la masa. Pero a mí me enseñaron a primero batirla así en la bandeja. Batirla hasta que esté ya como cremita. Esto es poquito, fácil. Pero de todas formas se cansa uno. Batir. Que esté líquida. Para que luego se la ponga uno a la masa. Ya que terminé de batir mi manteca, entonces ya incorporo mi masa. Les repito, es aproximadamente un cuarto de manteca que le estoy poniendo a 1.5 kilos de masa. No voy a usar caldo, esto va a ser así, nada más así. Les vuelvo a repetir, un tamal loco. Mezclamos bien. Si ustedes pueden conseguir su masa calientita en ese momento, sería mejor y lo ideal, porque generalmente cuando está fría, se hace grumosa y se tarda uno más porque tiene uno que deshacer todos esos grumitos. No tiene que quedar nada de grumo en la masa. Nada de grumo en la masa, tiene que estar tersa. ¿Qué es tersa? Parejita, sin grumo, sin bolitas. ¿Lícita? Incorporamos. Agregamos nuestro polvo para hornear. Ay, se brincó. Nuestro polvo para hornear. Mezclamos. Ponemos sal. Le voy a poner una cucharada y media de sal. Ahí le van probando ustedes. Se ve mucha sal. Se ve, pero si no se pasa un poquito de sal a la hora de cocimiento se nos hacen desabridos. Entonces tienen que ponerle un poquito más de sal. Para eso vamos a tener que ir probando. Aunque esté cruda la masa, ¿sabe a tamal? Ya terminó de freírse de guisarse nuestra salsa. Tengo mi olla aquí en la que voy a poner a cocer mis tamales. La tengo ya calentándose para que el proceso sea un poquito más,
más rápido. Entonces ahora les voy a enseñar cómo preparar el tamal. Terminé de amasar mi masa y la dejé reposar unos 10 minutitos nada más, 10-15 minutitos. Que descanse tantito. Y ahora tomamos una cucharada. Este es más difícil. Estoy acostumbrada a que la masa quede un poquito más aguada. Ella se acostumbró a muchas cantidades. Pero así la vamos esparciendo. Aproximadamente unas 2 cucharadas de masa. No tan llenas. Ya les muestro cómo darle forma. Ponemos un pedacito de queso. Salsa a su gusto. Al gusto de ustedes. Lo pueden bañar de salsa o simple y sencillamente le ponen una pizquita. Y con la misma hoja, miren, le damos forma así del cuadrito. Y ya, lo cerramos. Va quedando el primer tamal. No es tan complicado. Mamá, ¿no tiene que comer dos besos? No, porque se acaba. Pues no se tienen que acabar, tienen que durar. Nuestro pedacito de queso. ¿Se rompió? Yo estoy usando queso panela. Pero pueden ponerle el que ustedes gusten. Ya sea de hebra también le pueden poner. Si así tienen queso chihuahua. Si tienen queso chihuahua. Queso blanco. Si tienen queso blanco. Le ponen queso blanco. Es al gusto. Si tienen frijoles también le pueden poner frijoles. ¿Lo vale? No sé. No sé si nopales, pero frijoles sí. Carne. Pues si tienen un pedacito de carne, igual un pedacito de carne. Que va a estar en mi panza el quesito. ¿Cuánto tiempo queda? Mucho tiempo. Los nopales. Preparando más tamalitos, más tamalitos. Esa hoja está deforme. Está deforme, pero sigue sirviendo. Hacemos lo más que podamos nuestra masa en la hoja, pedacito de queso, nuestra salsa. ¿Pica? Algo. Ahora sí me quedó bien picosa. ¿Me hace uno de queso? No alcanza. Ahí está, sí salió más gruesa. Eso está bien. Muy gruesa. Hacemos así. Si se nos rompe, tenemos la opción de que los trocitos de hoja que nos van quedando, nada más añadimos y ya. No hay necesidad de cambiar. Simplemente vamos poniendo un pedacito de hoja donde va abriendo aberturas para que no se salga la masa, porque a la hora de ya de cocinar y de ir empalmando los tamales, el peso hace que exploten. Entonces, si vemos que hay una abertura por ahí en nuestra hoja, la tapamos con otro pedacito de hojita y listo. También, si quieren ponerle aquí una hojita de epazote, también, si quieren, le pueden poner ahí su hojita de epazote. Y así seguimos con toda nuestra, hasta terminar toda nuestra masa. Y ahorita les muestro cómo los acomodo yo en la olla para ponerlos a cocer. Voy a poner a cocer ya mis tamales. Y les platico que se me acabaron las hojas de tamal, hojas de plátano. Y tuve que, y ahorita voy a, más bien hice uso de pedacitos de aluminio, pues a falta de hoja, pues papel de aluminio.
Esta es la manera en la que yo pongo a cocer los tamales. Procuro no encimarlos. Tienen que ir dejando un espacio entre los tamales. Para que el vapor vaya parejo. Uy, ya se me fue. Sí, así van intercalando. Ya terminé de acomodar mis tamales, así e irlos intercalando. Y vamos a poner un trapo para que el vapor se guarde un poquito más ahí dentro de la olla. Y también vamos a poner un plástico, una bolsa por ahí que tengan limpia. La ponen así, sellan bien las orillitas. Y esperamos un aproximado de, son poquitos, una hora por lo menos, hora y media. Se cuecen pronto. Tapamos y esperamos. Y nuestros tamales ya quedaron. Miren. Ya tengo hambre. Les voy a compartir. Vean. Está muy, muy caliente, así es que vamos a dejar que se enfríen tantito. ¡Ay, miren el queso! ¡Miren el queso! Se ve rico. Está muy caliente. Ay, no sé. Ay, no se quiere. Quedaron muy bien de sal. Uh-huh. Están muy ricos, amigos. Yo les invito a que los preparen. Que se animen a hacerlo. El puro queso no, también la masa. Se animen a hacerlos. Muy prácticos y sencillos. Así poquititos. Rápido están. Y sí, sí están buenos. También para que compartan por allí. O tal vez si quieran vender, también se puede. Está caliente, tengan cuidado. Lo pueden acompañar con un cafecito. Ahorita que aquí ya va a empezar a llover. Un cafecito bien caliente. Un atolito, si por allí tuvieran. Y si no, pues un vaso de refresco. Ya por lo menos. Y eso ha sido todo por hoy. Les pedimos por favor que nos apoyen. Que se suscriban a nuestro canal. Activen la campana de notificaciones para que les avisen cada que nosotros subamos contenido al canal. Comenten, regálenos un me gusta, compártanlo, por favor. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Picosito!